and breathe. Mary. Poppins, who came back? You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I'd taught you better. Yo trato de compartir ese optimismo a la misma vez, tú sabes. Yo creo que mi inspiración para este personaje lo tenía en mi casa, mi hijo de 2 años, you know. Jack está tan conectado con ese sentido de imaginación que tienes cuando eres niño, y él se mantiene esa conexión, y para tener alguien en mi casa que tenía esa imaginación sin límite, eso fue lo mejor que yo podía tener para este personaje. Mi época favorita de musicales eran las películas de los 30 y los 40. Mm-hmm. Gene Kelly, Fred Astaire, Donald O'Connor, Sid Charisse, mm-hmm. Debbie Reynolds. Esos fueron las películas favoritas de mis padres. Y lo que me encanta de esa película es que están haciendo cosas imposibles, pero tienen esa sonrisa en la cara. You know, y estás viendo a Donald O'Connor en Make 'em Laugh y estás haciendo cosas que gente no puede hacer, seres humanos no pueden hacer, but he just does it with a smile on her face. So para mí eso fue como el challenge, that was the bar, para aprender esos bailes, para aprender esas canciones y después poder hacerlo como si lo hago cada mañana. Sí, pero hasta eso es homenaje a la primera película, sí. You know, porque Bert tiene un momento así en Jolly Holiday también. Mm. También, y lo que me encanta es que es una tradición, de verdad, it's a very British tradition. Mm-hmm. You know, este es el mismo país de Gilbert and Sullivan. I am the very model of a modern major general, and thus the matter is vegetable, animal, and mineral. Wow. So, you know, eso es parte de la tradición de Londres también. Bueno, de verdad que lo empecé a sentir durante In the Heights en 2008. Yo me acuerdo Priscilla Lopez, que era parte de nuestro elenco original de In the Heights. Y ella, tú sabes, ella es leyenda en el mundo de teatro por original el personaje de Morales en The Chorus Line. Y ella me dijo, estás tirando una piedra en el río y las olas que te van a regresar, you're not ready. You're not ready for the ripples that will come back to you. Y yo lo siento cada día. You know, desde las muchachas cantando Moana en videos en Twitter, hasta, you know, muchachitos de 3 y 4 años que saben todas las palabras a Hamilton. Es increíble ser parte del mundo. How did you do that? Do what?